Bueno, la verdad es porque la utilizo porque es de acuerdo a mis necesidades. En este caso la encuentro tanto en la tienda de la esquina como que lo puedo encontrar en un supermercado. Yo consumo sin lactosa y me siento bien desde que la uso, desde que me la recomendó el doctor. Y la encuentro en todas partes. ¿Y toda su familia está de acuerdo o tiene alguna otra preferencia? No, yo lo utilizo para todo, o sea, la tomo desde el desayuno hasta para las comidas. Y es mejor pues, para todos, porque no nos causa ni flatulencias, Entiendo. para todo. Y solo la leche, la otra que podría ser el Nestlé, si es así, no lo utilizo porque no tiene sin lactosa. Buenas tardes, somos un grupo de estudiantes de la Universidad de Lima y en esta oportunidad queríamos hacerle unas preguntas con respecto al grupo de Gloria. Con mucho gusto. ¿De dónde viene tan alto crecimiento de la venta de leche de Gloria? Bueno, el dinamismo en la economía, la pobreza se ha reducido, el empleo ha crecido y los peruanos han mejorado su nivel de ingreso. Hoy no solo trabaja el hombre, sino también la mujer. Eso ha hecho que los hogares que no consumían leche la consuman y que empiecen a incorporar en su canasta otros productos de la categoría. Además, las empresas también han hecho lo suyo, apostando por innovación para hacer crecer la venta de todos los productos lácteos, incluyendo quesos, mantequillas y leche UHT. ¿Cuáles son las preferencias del consumidor? ¿Qué diferencia el consumidor de Lima al de provincias? El consumidor en Lima ha evolucionado sus preferencias. Es un consumidor de corte moderno, valora más los productos premium. En la provincia es más tradicional, más básico. No obstante, hay regiones que están evolucionando a lo moderno y en eso ayuda a la expansión de los supermercados. Muchas gracias. Y ya, siguiendo con otra pregunta, ¿qué acciones tomarán para incrementar la venta en provincias? El tema clave en el negocio lácteo es la accesibilidad. Para ganar la posición que tenemos en provincias, se han lanzado todo tipo de productos y envases: sachet, botella de medio litro, de litro, recientemente de 200 y 100 mililitros. Además, se han lanzado segundas y terceras marcas, por ejemplo, Pura Vida, Soya Gloria, para llegar a toda la pirámide de la población y lograr que las personas que tienen menos dinero puedan incrementar su consumo de lácteos. ¿A cuánto asciende el consumo per cápita del sector lácteo? Bueno, se tiene estimado que todo el sector lácteo debe estar alrededor de los 65 litros por habitantes al año. ¿Cómo una empresa logra exportar leche evaporada a países tan lejanos y a precios tan competitivos? Bueno, la inversión que se ha efectuado en la planta de Huachipa ha permitido dos cosas: convertirse en la productora más grande de leche evaporada del mundo y producir a gran escala. Eso hace que podamos llegar con precios muy competitivos a cualquier parte del mundo.